Muchas gracias. Como siempre, un saludo a toda la población del municipio de Villa del Rosario. En nombre de la ESE Hospital Jorge Cristo Sahagún, la jornada de vacunación para nosotros son un gran evento en el cual los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil, los adultos mayores y la población en general tienen una participación especial para el logro de coberturas que tenemos para la vigencia 2017. En el momento, las coberturas que respetan a los menores de un año y a los de un año están en cumplimiento sobre un 95% acorde a lo que tiene que regirse para la cobertura del municipio de Villa del Rosario. Tenemos todavía un bajo porcentaje en lo que respecta a la vacuna de recién nacidos para tuberculosis o BCG, debido a que en el municipio pues no nacen todos los niños de las señoras que están acá en control prenatal, sino que nacen en otros municipios, y pues corresponde a esos municipios informar si los niños de Villa del Rosario nacieron en esas sedes para que nos den a nosotros esa cobertura. ¿Se ha cumplido con la meta de vacunación o ha disminuido? ¿Cómo ha sido esta situación durante este primer semestre del año? Durante el primer semestre del año hemos vacunado mucho más de lo programado, debido pues también a la presencia de personas del vecino país de Venezuela, que también traen los menores a vacunarse acá en nuestro municipio. Y pues el programa de vacunación es un programa sin barreras, y nosotros debemos hacer vacunación de estas personas que también acuden a los servicios que prestamos acá en el municipio, en el área metropolitana de Cúcuta.